Mucho. Gracias, viejo. Ya sé, ¿no vas al barrio? A esta altura del mes, está lindo para ir caminando. Solamente dos. ¿Qué tal, Lucrecia? Hola, ¿qué tal? Ah, hola, Luis, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué otra cosa, señora? Leche, una. Leche. Y dos flautas. ¿Qué lleva, Luis? Un yoke. Yoke. ¿Cuánto sale esto? No, mejor no me lo digas si no me siento. Otro día, niña. Chao, hasta luego. Chao, Luis, gracias. Hasta luego. ¿Cómo le va, don Omar? Bueno, Ruiz. ¿Querés que te dé una mano? ¿Qué hay, don Luis? No, no hace falta. Che, Mario. ¿Eh? No, está un poco torcido, mira, para este lado, fíjate. No me di con la plomada, don Luis. Hola, papi. ¿Qué tal, nena? Se está acabando el agua. Mamá, voy a prender el motor. ¿Qué dice mi gente? ¿Y? ¿Eh? ¿Cómo va, nietito? ¿Eh? Por ahora, bien. Buah. ¿Qué tal, vieja? ¿Cómo podrá con tan poca luz? Después no te quejes cuando viene la cuenta. Te vas a quedar sin vista. ¿Y Marina? Sí. Recién estaba ahí estudiando. ¡Sí! Dale, Peticita. Necesito el baño.
¿Qué tal, Petisa? Llegué, vieja. Está bien, querido. ¿Qué haces acá? Vamos, rajá. Estoy estudiando, ¿no ves? Ay, vení. ¡Estúpido! ¡Prende, vieja! ¿Qué tiene? ¿Qué sé yo? Está bien, apagalo. Pero, che, ¿qué pasó? No sé, me parece que se quemó, Ese motor. Se ve que no da más el pobre. Y además tira agua para dos casas. Igual, habrá que llamar a don Cosme. No, para que te ayude. Salí, va, ya. Dale, hombre, dale. Buen día, Mari. Hola, buen día. ¿Luis? Sí. ¡Vicente! ¡Ya está Luis! ¿Cómo andas? Hoy amanece de buen humor. Bueno. ¿Qué haces, Luisito? ¿Cómo andas? Chao. Chao. Hasta luego. ¿Venís temprano? ¿Qué sé yo? Estos cabrones tienen la fábrica parada. ¿Para qué vas? Y tarea de mantenimiento hasta las 5 de la tarde. Pero le dije al guacho del ingeniero. Para limpiar el escritorio del gerente tenemos que estar 8 horas. Chao, gordo. ¿Qué tal, gordo? ¿Y qué te dijo el ingeniero? Que no me queje, que la mayoría de los torneros están suspendidos. ¿También vos? ¿Y cuándo arrancan de nuevo? Qué sé yo, si no venden ni un tornillo. ¿Sabés lo que tuve que hacer ayer? ¿Sabés lo que tuve que hacer, Luisito? Arreglar dos enchufes en la oficina del administrador. ¡De electricista, Luisito! ¡De electricista! Pero un día de esto, le cago el sillón al gerente, Luisito. Te lo juro. Se lo cago. Buen día, Caraza. Buen día. ¿Te cansó la plata? No, subió. Ah, pucha, che. ¿Te fiaron? Después te doy la diferencia. Hoy vamos a empezar con la pieza de arriba, Caraza. Está bien. Anda a abrir el riego. El sol todavía está abajo. Por lo menos podríamos cobrar el trabajo de jardinero, ¿no? Hay que rebobinar, hay que rebobinar. ¿Cuánto saldrá esto? Vamos a ver, doña Olga, vamos a ver. Ay, yo no entiendo, hace 4 meses lo arreglamos. Que las napas se están secando, ¿vio? El motorcito chupa, chupa, le cuesta. Algún día
A ver, que buscar otra napa. Pero arrégleme el motor lo antes posible, don Cosme, por favor, ¿eh? Vamos a ver, doña Olga, vamos a ver. Vamos a ver, doña Olga, pero que sea lo antes posible. Graciela, todavía no estás lista. Necesito un poco querida, de agua. No, no bombees en tu estado, te puede hacer mal. Anda a cambiarte. Vamos a llegar al hospital a las 1500. Hacer lo posible. ¿Y ahora qué hago? Ya le dije, más no se puede hacer. Pero vos me diste tu palabra, o no me diste tu palabra. Qué fácil lo haces ahora, ¿no? Subí, viejo. Ma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Trabajo no había quedado bien. ¿No quedó bien? Escúchame, estuve 4 horas orientándole la antena. Es un problema de toda la zona. Pero si no le prometiste. Yo no le aseguré nada. Le dije que en esa zona había problemas. Y por favor, papá, no te metas con mi trabajo, ¿eh? No es tu trabajo lo que me importa, caramba. Es tu palabra, ¿me entendés? Tu palabra. Pará. Pará, te digo. Qué costumbre, y dale con no prender la luz. Hola. Otra vez zapallitos. ¿Sabes cómo estoy de zapallito? ¿Algo más? ¿Eh? La luz, los zapallitos. ¿No se te ocurre hablar de otra cosa? Sí, de las 10 horas de laburo, de que el tren se atrasó media hora, de que viene caminando de allá de la... ¿De eso crees que te hable? No, pero podrías preguntar qué le dijo el médico a Graciela. A ver, lo que pasa es que estoy con... No, está bien, perdóname. Contame, ¿qué le dijo? Prepárate para la gran noticia. Mellizos. La prima esa tuya, la que vivía en Linier, ¿no era melliza? No, no, ¿qué tiene que ver? El marido es primo mío. Ah. No, la herencia debe venir por su lado, Mario. ¿Ma qué herencia? Polenta, suegra, polenta. Se me fue la mano. Voy a tener que decir al médico, ¿me entendés? Mire, doctor, lo que pasa es que mi marido los hace de a dos. Y eso que no me esforcé mucho, ¿eh? Deberías comer más vos, ¿eh? Cierto, mirá que ahora tenés que mantener a dos. ¿Y qué problema hay? Una para cada uno. Se acabó la soda. A lo mejor el abuelo era mellizo, ¿no? No, no era mellizo. Eran muchos hermanos, pero no había mellizos. Y vaya a saber, algunos se quedaron en Italia. No había mellizos. ¿Y qué dice que ese no era tu abuelo? Y que el retrato lo compraste en un remate. Nena, eres un chiste de tu hermano. Sí, la verdad que no se puede tener un abuelo general y vivir como vivimos nosotros, ¿no? No era general. Salió con Garibaldi como voluntario. Y le dieron una medalla. Se acabó el agua. Sí, que don Luis, voy yo. Era voluntario el abuelo. Eliseo Belomo, voluntario. Peleó en la batalla de Mentana y ganó una medalla por eso. Y debería ser un ejemplo para todos ustedes y para... para tu hermano. Porque cuando el abuelo daba la palabra, era la palabra.
Ah, lo tenés vos. ¿Qué horas, no? Estuve trabajando. ¿Trabajando? Lo de la señora es. Y ve todos los canales. A ver cuándo te cortás ese pelo. No te preocupes. Es un buen pibe. ¿No sos muy severo con él? ¿Severo? ¿Te parece? No, lo que quiero es que aprenda nada más. Que sea como... Como vos. Abuelita. Qué lío, ¿no? ¿Cómo qué lío? Y qué sé yo, no es un lío. No se me había ocurrido. ¿Sabes una cosa? A mí siempre me gustaron las abuelas. Bueno, entonces ponete contento. ¿Eh? Abuela por partida doble. Vamos, rápido el pico y la pala, vamos. ¿Qué están dormidos, che? Vamos, rápido con esos caños. Si son de papel esos caños, ¿cómo tardan tanto? ¿Qué te pasa, vos? Rajá. ¿Qué van a hacer? Ay, ¿para qué está ahí sentado todo el día sin hacer nada, sin saber lo que pasa? ¿Ves lo que te digo? Sí. Un poco gastadita, pero... No importa, ¿sabés lo bien que me viene? Mira, la compré cuando Graciela cumplió 8 años. Después la usó Marina, la pagué. Ah, mejor no acordarse. Mira, ves, este pantalón es de Quique, pero no lo quiere usar más. Y a Luis le queda chico. No, lo arreglo y a los balditos le va a servir. Gracias, Olga. De verdad te lo agradezco mucho. No me gusta andar así, pidiendo, ¿no? Pero con 5 chicos... Ah, vamos, Lucrecia. ¡Ma! ¡Ma! ¡Escucha esto! ¡Ay, tarada! ¡Me hiciste equivocar! ¡Nos están poniendo el agua! ¿El agua? Sí, ma, esos tipos que están en la calle nos van a poner el agua. No te dije que venían con un pan bajo el brazo. ¿Te dije o no te dije? Hola, Cosme. ¿Y esto qué va a hacer ahora? Yo qué sé. Se va a quedar sin trabajo. Vení, gracias. Ven allá. Aquí está, doña Olga, para que no se queje. Ah, está bien. Ya vengo. Espero que le dure mucho tiempo, ¿eh? Sí, pero ahora. ¿Y esos hombres? Sí. Los ponen el agua corriente. Me cago en el progreso. Lleva la parrilla a la sombra y hace fuego. Ahí nomás, Claudia, acá.
La ve ahí, la ve ahí. Y nomás, vamos, Zapala. ¿Me permite? Buenos días. Este es el capataz, ¿no? Así que nos van a poner el agua. Depende. ¿Depende de qué? ¿De qué lado está usted? ¿Cómo de qué lado? ¿Usted vive ahí o vive ahí? No, yo vivo ahí. Yo también. Bueno, yo ahí. Yo también. A ustedes dos les toca, a ustedes dos no. ¿Cómo que no? Tenemos el mismo derecho a nosotros. Que no... Pare, señora, pare. Pare. Acá termina un partido y acá empieza otro. ¿Me entiende? ¿Me entiende? De acá para allá pertenece a una municipalidad. Y de acá para allá pertenece a otra municipalidad. Yo trabajo de acá para allá. De acá para allá ya no es cosa mía. ¡Vamos, vamos! ¿Viste, Olga? Justo a mí me fue a tocar. El agua. ¡Qué país bárbaro! En este país no trabaja el que no quiere. ¿Viste, Luisito? Esto es como la lotería. ¿Te la sacás o no te la sacás? ¿Y vos? ¿Qué vas a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? Ya vas a ver. ¿Qué vamos a hacerle? Luisito, ¿te imaginas cuando abran la canilla? Ataca con pase para Flores, recoge la pelota Flores, entrega por el sector derecho. Para. Pero ahora que llegara la factura, ¿eh? ¿Trajiste pan de leche, nena? Bueno, decirle que apuren el mate, che. ¿Conseguiste todo? No, pan de leche no había. Ay, qué lástima, pobre Mario, cómo se va a poner con lo que le gusta. Sí. ¡Ay, ma! Ay, querida. Mira, Garibaldi. Ay, debe ser importantísimo. Fíjate si habla de tu abuelo. Ah, espera. Ay, mamá, mirá si va a hablar del abuelo. ¿Por qué no va a hablar del abuelo? ¡Viejo! ¡Chicos! ¡Ya va a estar el mate! ¡La mantella de mentana, mamá! ¡Vas a mostrárselo a tu padre! Pero perdió. Mira, en 1867 los franceses vencieron a Garibaldi en la batalla de Mentana. Los italianos siempre pierden. ¿Papá sabía que la abuela había perdido? No sé. Mostráselo después, Marina. No. ¿Para qué se lo voy a mostrar? Pobre papá. Permiso, Micha. Dale, dale. ¿Estás cansada, vieja? No, qué cansada, ¿no? Dale, viejo, si ya no das más. Pobre de vos. 50 pirulos. 48. Y bueno, estás en la bajadita. ¿Qué, te hace el cancherito? ¿Eh? Vení, dejo una pulseada. Saca eso, saca. Oh, vení. Ya empiezan a ser líos. En la cancha se ven los pingos. Te voy a romper el brazo. Mejor. Así me tomo unas vacaciones. Y de paso te digo, nunca me ganaste todavía. ¿Qué digo? La última vez tenía 14 años. Ay, che, ¿por qué no se dejan de jorobar? Parecen dos chicos. ¿Qué pasa? Te estás poniendo colorado. Pareces un semáforo. No, no la agarréis, así no vale. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste?
de lástima, viejo. Sí, sí. Me voy a bañar. ¿Vos pulseabas con tu viejo? No, con el viejo, no. Y bueno, si hubieras pulseado, ¿le podías ganar? No sé, qué sé yo. Supongo que lo hubiera dejado ganar. Por respeto, ¿sabes? Che, ¿me habrá dejado ganar este? Mejor anda a cortarte ese pelo, vos. Lo que nosotros tendríamos que hacer es ver al intendente. Sí, por la bola que nos va a dar. Cuando fuimos a hablarle por el asfalto casi nos corrió con los perros. Esto es distinto, es el agua. Por 10 metros. ¿Qué les parece? Por 10 metros. La verdad que te compadezco, querida. Tener que seguir con la bomba es un atraso. Y para colmo los cortes de luz. Además, como dice mi marido, la propiedad se valoriza. Esto no da para más. El año que viene me voy con mi cuñado al Canadá. Pero si tu cuñado se muere de hambre. Ah, pero en el Canadá. Además, con el tiempo el agua va a cambiar toda la zona nuestra. Nosotros, en el fondo, tenemos lugar para una pileta de natación. Y jardín. Ahora vamos a poder tener un buen jardín. Abrís la cancha y listo. Ay, terminar con la bomba, por Dios. La verdad que te compadezco, querida. ¡Culo sucio! ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa? Que sos un culo sucio. Mi mamá dice que todos los que no tienen agua corriente son culo sucio. ¡Paren, paren, que se la van a ligar! ¡Andate a mudar, vos! ¡Culo sucio! ¿Cómo le va, Felipe? ¿Qué tal? El pibe no viene, así que le invité a Lucrecia. Está bien. ¿Cómo le va, doña Lucrecia? Bien, gracias. ¿Qué dice, doña Olga? Muy bien, ¿usted cómo bien, está? Bien, muy bien. Pasen, por favor. Ya, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. ¡Acá! ¡Acá, vamos! A ver. ¡A sentarse, que ya están listos los chorizos! Idiota de la chela. No sé quién se cree que es, porque le pusieron el agua. ¿Qué cheque dice? ¿No ves el dique que se da? ¿Qué pasa con la chela esa? Que vaya a saber lo que se cree que es. ¿Y la otra no? La loca de la esquina ya piensa que va a tener pileta de natación. ¿Pileta de natación? ¡Pileta de natación! ¡Che, chela! Así que te compraste la pelipincha, te compraste. ¿Pero qué se va a comprar? Pero si son unos muertos de hambre. Para un poco, Vicente, ¿qué te pasa, hombre? ¿Pero qué se va a comprar la pileta de natación? ¿Qué te importa? ¿Qué te metes con él? ¿Cómo que no importa? ¿Vos qué te metes? No por lo que peleaste, gente amiga. No saco la cara. Vos callate, gente amiga, hombre. Pero discuto. Deja de pelear, Vicente, por el amor de Dios. Che. Para un poco, hombre. Che. Pileta de natación. Pileta de la cocina y gracias. Sí, 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 cállate. Sí, la que habló de la pileta de natación y la loca de la esquina. Perdón, doña Chela, me equivoqué. Siga comiendo nomás, ¿no? Che, qué papelón. Son buena gente. ¿Quién dijo que somos culo sucio? El hijo de Nachela, papá. Dice que los que no tenemos agua somos culo sucio. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Ustedes les hablo. ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¿Qué tiene con nosotros? Con el agua de la bomba también se puede tener el culo limpio. Vicente, por favor, son cosas de chica. Sí, al fin y al cabo, en mi pueblo nos lavábamos la laguna, pero lo teníamos como un pimpollo. Vicente, caramba, che. Que hay mujeres, Vicente.
gente de porquería. También, el día que abran la canilla, ¿sabes lo que va a salir? Le contaste, Luisito, a Olga lo que le hice. Le envié la zanja. Cuando abran la canilla. Todo el barrio. ¡Ay, tenemos agua! ¡Tenemos el agua! Suerte. Ganó la bocha. ¡Ah, mi gato nomás! ¡Bravo, maestro! ¡Bien! No es fácil. ¿De dónde sacó que yo puedo? Dicen que se puede. ¿Quién dice? No sé, Chimento. ¿Usted sabe el favor que me hace? Sí, pero yo me cubro el puesto, viejo. Está bien que uno tiene contactos arriba, pero... ¿Nos sentamos? ¿Y a cuántos puede interesarle? No, no, no. A mí solo. Esto queda entre usted y yo. Pero sería injusto. Ya que le hacemos un favor, se lo hacemos a todos. Ah, por mí. No, pero como usted me dijo lo que no... Lo que yo le decía, que no había que andar hablando al cohete. Uno hace años que está en esto. Y si se puede, se puede. Además, a usted solo le va a salir muy caro. Si entran todos, la cosa se abarata. ¿Entiende? Sí, claro. No, no, yo creo que sí puede interesarle a todos. ¿A todos? Sí, seguro. ¿Usted sabe lo que significa la banca corriente? ¡Vicente! Es un buen muchacho, un vecino. Sentate, Vicente. ¿Qué haces? ¿Lo conoces? El señor es el capataz del agua. Capile, tráete tres. Estábamos hablando. Y bueno, parece que lo del agua se puede arreglar, che. Sí, sí, se puede hacer algo. Yo estoy en esto. ¿Y cómo se puede arreglar? El agua llega hasta acá, ¿no? El amigo la hace llegar hasta acá y hasta acá. Acá está tu casa y acá está la mía. Ah, macanudo. Claro que hay unos gastos. ¿Entendés? Ah. Entendió. Gasto. Los materiales y la mano de obra. ¿Cuánto, más o menos? Bueno, habría que hacer las cuentas. Si le hacemos el favor a todos, los costos son menos, ¿me entiendes?
¿Está claro? En la cuadra somos seis nosotros. Siete. La casita de la esquina. Ah, sí, tiene razón, siete. Bueno, pero ¿cuánto? ¿Y qué sé yo? Permiso. Denos una idea, incluyendo lo suyo, por supuesto. Oíme, los materiales de cualquier manera son de la municipalidad. Vaya y consígalos usted, entonces. Pará, Vicente, pará. Diga, más o menos. Y digamos... 500 por vivienda. ¡500 palos! ¡500 palos! Nos está haciendo un favor. ¡Me cago en el favor! Sí. Me cago en el favor. Está bien. Siga masijándose con la bomba, entonces. 500 palos. 500 palos. Pero anda a cagar, anda. ¿A dónde vas, Vicente? A parar un banco. Bueno, muchachos, el asunto es así. ¿Qué opinan? Bueno, la verdad es que yo no tengo ninguna opinión que dar. Porque si sabía que era para esto, yo no venía. Párela, Luis, párela, déjelos hablar. ¿No entiende que es algo que nos conviene a todos? Es un afano. Te los ahorras con un año de luz, Vicente. 500 garrotes, si agarramos todos. Es un afano. ¿Y cuándo hay que pagarse? Mital empezar y mital terminar. No, da crédito el hombre. Pará, Manolo. Yo agarro. ¿Dora Mario, usted? Mirá, yo hace 40 años que vivo aquí. Cuando vine no había nada, era puro campo. Había un vivero allá donde ahora está el club y una casita cerca de... Está bien, don Omar, ya conocemos la historia. ¿Agarra o no agarra? ¿Y yo qué voy a decir? Háblenlo a mi hijo. El domingo viene a visitarme. Mirá, yo siempre le digo a él que... Él va a estar de acuerdo. Manolo, ¿y vos? Yo no tengo un mango. Y pedíselos a tu suegra. Mi suegra lo único que tiene para vender es la dentadura. Ah, ¿no me crees? Tiene como dos dientes de oro. Habla en serio, Manolo. ¿Qué sé yo? Agarro. Che, Vicente, cuando aparece el banco, sacame 500 para mí. 500 garrotes. Es un guacho. Felipe, ¿vos? Qué sé yo. A mi mujer le gustaría, pero... ¿Vos qué opinás, Luis? Conmigo no cuenten. No entro. Pará, pará, che Luis. Vamos a hablarlo. No hay nada que hablar. Ustedes hagan lo que quieran, pero esto es una coima y yo en esa no entro. Me disculpan. Buenas noches. Yo tampoco entro en la coima. Más sí, que ellos hagan lo que quieran. Vos hablale al capataz y decirle que nosotros arreglamos. Hay cuatro seguros. Y uno que estaba medio convencido. ¿Y los demás? Ah, los demás no sé. Entonces, viejo... Y los demás que se embromen, si no quieren. Que les va a salir más caro. ¿Pero por qué? Un poco más está bien. Pero si somos menos, los gastos también son menos. Hay menos materiales, hay menos obra, ¿o no? Escúcheme, la cosa no pasa por los materiales, ¿vio? Porque los materiales, digamos que son una donación del Estado. Y la mano de obra, ¿me entiende? Aquí los gastos más grandes son las comisiones. Hay que juntar una buena cantidad para... Pero usted les habló de las napas. La gente sabe el problema que hay en esta zona. Cuando se sequen, ¿de dónde van a sacar agua? ¿De la zanja? De última, esto se va a arreglar. Venga conmigo. Usted empiece. Esto es un adelanto. Rápido, che, rápido, que hay que hacer otra. ¿Otra como esta? Sí, otra como esta. ¿Por qué? ¿A vos qué te importa? ¿Qué sos, el ingeniero?
va a ver más. Ay, gracias. Gracias, Olga. Sos muy buena. Ustedes no arreglaron, ¿no? No. Luis no quiso. Dijo que no está bien. Lo que pasa es que Luis es tan decente. Bueno, me voy. Ah, cuando tenga el agua, como si fuera de ustedes, ¿eh? Chao. Hasta Lucrecia nos tiene lástima ahora. Dijo que tu papá es un hombre decente. Ay, mamá, lo dijo para seguir mangándote. A mí me gusta que digan que tu papá es un hombre decente. Sí, mira qué bien vivimos gracias a la decencia de papá. Hasta mañana, don Luis. Chao, Mario. Chao, Quique. Chao, Mario. Ay, esa bomba. Bueno, nena, es un problema de todo el barrio. Sí, pero con el agua corriente es un problema menos, ¿o no? Ya está aquí, que alcanza. ¡Ay, nena! ¿Qué querés, mamá? Encima que nos quedan pocos. Y bueno, no lo hice a propósito, ¿no? Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Chao. Chao. Papá. Sí. ¿Por qué no arreglamos? ¿Arreglar qué? Lo del agua, papá. ¿A vos te parece que podemos seguir viviendo así? Así vivimos siempre. Y por eso, porque siempre vivimos así, ahora podemos vivir un poquito mejor. ¿Mejor? ¿Ensuciarte las manos y vivir mejor? Terminala con esa moral que te sirve a vos solo. Cortala, Graciela. La moral que te permite a vos salir a la calle con la cabeza bien alta, ¿entendiste? Yo soy Luis Belomo. Y quiero seguir siendo Luis Belomo. ¿Eh? Está bien, papá. Hasta mañana. Caramba, che. Buen día. Buen día. No te calenté, Luisito, no te calenté. Si vos te calentás, no podés pensar. Y para pensar, hay que estar tranquilo, así podés pensar. Mira Felipe. Felipe está tranquilo y piensa. ¿Sabes lo que me dijo el otro día? Me dijo, te ahorrás los gastos de la luz, los arreglos del motor. Además, los motores se los podemos encajar a lo de la villa. Todo esto ya lo hablamos, Vicente. ¿Ah, sí? ¿Y si un día se me llega a secar la napa? Por Dios, toco madera. Te conté lo que le pasó a mi primo Nacho, ¿eh? 20 años trabajando para hacerse la casita. Y se le secó la napa. 20 años tirado a la basura. Ahora vive en una pensión con 4 hijos. ¡En una pensión, Luisito! ¿No quiere un pedacito de pasta prola, Luis? ¡No quiere pasta prola! ¡Va, va, va, va! Es una porquería, Vicente. Y vos entraste en una porquería. Claro. Y dentro de un año, cuando se me seque la napa, me voy a limpiar el culo con el pasto. Y vos que te haces el inteligente, te lo vas a tener que limpiar con tus ideas. Puede ser. Pero yo no voy a ir en cana por chorro. ¡Pero anda! Pobre Nacho. Lo agarraron junto cuando se tiraba la vía del tren. ¿Vos me estás diciendo que yo soy un chorro? Quiero decir que nunca pisé una comisaría. Ni voy a pisarla nunca. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que yo soy chorro? ¿Que yo soy criminal? ¿Que soy un guacho porque no quiero que mis hijos anden con el culo sucio? ¡Para un poco, Vicente! ¡Terminala, hombre! Yo no vine a acusarte de nada, Vicente, pero entendeme. ¿Sabes cómo yo pienso? Esto es una colma, Vicente, una porquería, un afano. Y si nos ensuciamos en estas cosas chiquitas, vamos a terminar embarrándonos en las grandes. ¿Y cuando nosotros estuvimos metidos en la grande, Luisito? Si siempre estuvimos metidos en la chiquita nosotros. Yo lo único que quiero, Luisito, es abrir la canilla y que salga el agua. Es todo lo que quiero, Luisito, abrir la canilla y que salga la agüita. No, no, gracias, no quiero. No. Métele de casera. No, no, está bien, está bien. Bueno, Vicente, cada uno en lo suyo.
Lo siento mucho, pero no arreglo. Esperá, che, que me afeito y voy con vos. No, se me hace tarde. Chao. Chao, Luis. Me llamó Chorro. ¡Me trató el Chorro! Usted me dijo que los iba a convencer a todos. Con Luis Belomo no hubo caso. ¿Y usted le explicó lo de la napa? Sí, pero no hay caso. Él dice que esto es una coima. Y que él en una coima no entra. Así que anda diciendo pavadas. Pero yo empecé la obra porque creí que iban a agarrar todos. No, 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 no. Por favor, usted quédese tranquilo. Su guita va a ser la misma. Yo se la prometí, ¿no es cierto? Sí, pero no se trata solamente de eso. Si agarran todos, la cosa es más segura, ¿me entiende? A nadie se le va a poder pasar por la cabeza decir estos hicieron tal cosa, porque él también lo hizo, ¿me entiende? Sí, claro. Además, ese tipo solo ahí con la bomba no puede joder a todos. No, no creo. Luis es un buen vecino. Todos los buenos vecinos se convierten en alcahuetes en cualquier momento. Buenas. Buenas. La seguimos después. ¿Qué dice doña Chela? ¿Qué le doy? Un paquete de arroz. Buenas. Feliz año nuevo. Feliz año. Oiga, ¿le pasa algo? ¿Por qué? No me gusta cómo me mira. Así que cuídese, ¿eh? ¿Y de qué cuidarme? De lo que anda diciendo. No me gusta que hablen a mis espaldas. Si tiene algo que decirme, me lo dice de frente. Muy bien. Ya que me lo pedí. Soy un reverendo coimero hijo de puta. ¿Querés que te lo diga a los gritos? ¿Y usted qué mierda mira? Somos todos chorros, todos chorros. Vos, yo, todos chorros. ¿Quién es chorro? ¿Qué pasa? ¿Te volviste loco? El guacho de Luis dice que somos todos chorros. Hola, no exageres. Ah, sí. Dice que vamos a terminar todos en cana. ¿A quién le dice chorro? Me lo va a tener que decir en la jeta. ¡Pará, pará! Vamos a volvernos locos todos. Mirad, lo reviento, ¿eh? Te juro que lo reviento. ¿A quién vas a reventar vos? A ese guacho. ¿A quién vas a reventar vos? Cuidado, ¿eh? Que Luisito mi amigo, y si vos no tocas yo te mato. ¡Pero si me está tratando de chorro! ¿Quién te trató de chorro? ¡Pero Luis! ¡Lo dijiste vos recién! Ah, sí. Pero Luisito mi amigo. Bueno, termine la, che. Si no quiere el agua, hay cosa de... Ahí lo tenés a tu amigo. Buenas. ¿A quién le toca? Buenas. Buenas. ¿No hay pareja para un partido de bochas, Caprile? No sé. Dale, che, ¿jugás o qué? ¡Ja! Al final, va a terminar arreglando.
¿Quién, Luisito? ¿Cómo se ve que vos no lo conocés? Luisito es un tipo decente, pero decente en serio. Y me jode. Me mira y qué sé yo, me jode. Socio, felicidades. Y ahora, un brindis por dos personas que no están, bueno, que es como si estuvieran, ¿no? Por los mellizos. Por los mellizos. Melliza, che, melliza. No, no, basta de chancleta. Ya hay muchas mujeres en esta casa. Discúlpeme, doña Olga. Machitos, como el padre y como el abuelo. ¡Epa, epa! ¿Y el tío, che? Y como el tío. ¡Chao, vieja! ¡No te hagas problema! Bah, la verdad que para nosotros el año no fue tan malo. Trabajo no nos faltó. Caraza. La familia se agranda. ¿Se puede? Mari, qué suerte que vinieras. Feliz año nuevo. Igualmente, Mari. Lo que quedó de la torta que hice. Gracias, la haces tan rica. ¿Quieres tomar algo, Mari? No, no, gracias. Ya estuvimos tomando. ¿Querés otra cosa? No, no. Es que Vicente me mandó para que... Bueno, como todos los años nos juntamos después de las 12. Claro, no sé. Lo que pasó es que... ¿Pero por qué no nos juntamos como todos los años? Ya es un poco tarde, Mari. Dígale a Vicente que gracias, ¿eh? Bueno. Felicidades. Te acompaño. No, no, gracias. No te molestes. No vale la pena. Chao. Saludos a Vicente. Y muchas felicidades. ¿Y qué te dijo? Acostarte, hija. En mi cama, después papá te pasa. Pobre Mari, ¿no? No fumé, che. Sabés que todos arreglaron, ¿no? Los vecinos arreglaron todos. ¿Y? ¿Y vos pensás seguir así? Graciela, no es el momento. ¿Seguir cómo? ¿Seguir siendo derecho? Voy a seguir siendo derecho, sí. Y decime, si es tan grave, ¿por qué no los denuncias? ¿Y quién te dijo que ser derecho sea ser un alcahuete? No es eso, don Luis. Lo que pasa es que usted solo es medio inútil, ¿no? Así que te parece medio inútil ser un tipo derecho. Ay, papá, si todos arreglaron, no tiene sentido. Si a usted le hacen una porquería en el trabajo, ¿se huelga solo? No, señor. Hacemos huelga los dos. No, eso es distinto. En el trabajo uno depende de los demás, pero en mi casa yo hago lo que se me da la gana. ¿Me oíste? Esta es mi casa y me importa un pito lo que hagan los demás.
Hasta mañana. Y feliz año nuevo, papá. Hasta mañana. Prendió el motor. Cabeza dura es. Siempre fue así. A lo mejor, cuando nazcan los mellizos. Vos no lo conocés, Mario. Mira cómo será. Que una vez me obligó a devolver una bolita. Sí, una bolita. 5 años tenía. Yo se la robé a un primo mío. Bueno, cuando se enteró, me llevó a la casa de mis tíos y me obligó a pedirles perdón. A mi primo y a mis tíos. Qué vergüenza, Mario. No me voy a olvidar nunca de la vergüenza que pasé ese día, nunca. Decime, Mario, ¿está mal querer vivir mejor? ¿Somos inmorales porque queremos estar mejor? ¡Luis, el tanque está desbordando! ¿No querían agua? Muy bien, ahí tienen agua. ¡Mucha agua! Aquí está, mi abuelo. No, mi bisabuelo. No, mi tatarabuelo. El abuelo. El hombre que peleó con Garibaldi. ¡Salud, abuelo! ¡Salud, abuelo! El héroe de la batalla de Mentana, abuelo mío. Garibaldi, pum, Garibaldi, pum. Salud, Garibaldi. Pobre abuelo. Su nieto no es más que un pintor de paredes. ¿Eh? Pero tan honrado como usted, carajo. Y así lo eduqué a los tres. Yo no he leído libros, pero sé que lo que vale es el ejemplo. ¿Eh? Eso es lo que vale. Te voy a contar una cosa, Caraza. Vas a ver. Una vez, a mi hija, Graciela, le hice devolver una bolita que había robado. Pobre, una bolita. Fue fulero para ella, era muy chica, ¿no? Pobre. Pero me lo agradeció. Yo sé que me lo agradeció. Salute, Garibaldi. Garibaldi, pum, Garibaldi, pum. El abuelo garibaldino. Garibaldi, pum, Garibaldi, pum. El abuelo. ¿Sabes una cosa, Caraza? Una cosa que nadie sabe.
Una vez, cuando yo tenía 10 años, vino un chico y me mojó la oreja. Y yo no sé qué me pasó. Pero me achiqué, caraza. Me arrugué. Y bueno, don Luis. Nadie se enteró nunca. Ni mi padre, ni mis hermanos, nadie. Nunca. Pero esa tarde cuando llegué a casa, él lo sabía. Me miró de una manera y entonces le dije: abuelo, nunca más. Nunca más, abuelo. Nunca más. Venga con el abuelo. Le gusta estar con don Luis, ¿eh? Y como todas las minas, cuando las agarra un hombre... Le gusta estar con el abuelo, le gusta. Dame la otra, a ver, para que no se me ponga celoso, dame. Mira. Las dos chancletitas, bueno. En casa tengo una sorpresa para ustedes. Pero no le digan nada a papá y mamá, ¿eh? Ahí está la sorpresa que les tenía el abuelo, ¿eh? Pero ¿cómo? ¿No le dicen nada al abuelo? Buen día, señora. ¿Podemos empezar? ¿Qué hace ese hombre acá? Toma. Después hablamos, ¿sí? Mire, señora, que ya nos vamos. ¿Lo hace o no lo hace? Pregunto, ¿qué hace ese hombre acá? Está bien, empiece. A ver, ustedes dos, a marcar la zanja, sí. Yo le voy a explicar, don Luis. Es por las nenas, ¿sabes? Para que no le falte... Deja, Mario, deja. Vamos a casa. Andate, Cosme, y llévate todo. Después arreglamos. ¡Andate, hombre!
Vamos, chicos, déjenlo tranquilo, che, vamos. ¿Qué tal, viejo? Ah, con un calor. Que temprano viniste hoy. Terminamos antes. ¿Qué estás haciendo? Mamá, ¿están listas? Mira que están muertas de hambre. Y ayuda. Anda nomás, enseguida te las llevo. Es mucho trabajo para Graciela, ¿sabes? Son dos, todo doble. Y están tan ricas. Pero pienso que cuando sean grandes no van a ser iguales. Aquí tienes el termo para el mate. ¿Querés que te traiga las mellizas? No, no, más tarde. Ahora me voy a dar un baño. Ah, prende el motor, quedaba muy poca agua. Mierda, salí. Luis, es un problema de la zona este. Las napas se están secando. Tú vas a tener que hacer el pozo más hondo. Bueno, empieza hoy. ¡Uy! ¿Pero qué cosa me decís, Luisito? ¡Uy! Un viento a favor este fin de semana. ¿Pero yo qué hago mientras? Oh, me estoy sin agua, ¿te das cuenta? Sin agua. Lo que puedo hacer es prestarte las cosas. Vos me viste laburar a mí. Y bueno, con la ayuda de tu hijo, dándote un poco de maña. Encima el ruido que está haciendo Secane. Yo creo que estamos tocando piedra. No estamos tocando piedra. Ah, sí, como la napa, ¿no?
no se iba a secar, ¿no? ¿No sería mejor esperarlo, don Cosme? ¡Don Cosme no puede venir, caramba! ¿Te parece que podemos seguir así mucho tiempo? Va a ser peor si se rompe el caño. Va a ser peor, hombre. ¿Qué es eso? Es agua. Yo la mandé a buscar al de Lucrecia. ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde la sacaste? En lo de Lucrecia no había nadie. Y se la pedí a Graciela. ¿Qué te pasa? Pero viejo, ¿qué haces? Dame eso. No. No. Dame eso. No. ¡Dámelo! ¡No! ¡No! ¡Dámelo! ¡No! ¡Dame eso! ¡Dámelo! Vamos a casa. El lomo. ¿Se acuerda de mí? Sí, me acuerdo de vos, sí. Toma, llévatelo. Pasá. Yo vine a arreglar. ¿Arreglar qué? Y lo del agua. Ah. Así que viniste a arreglar. Digo, si hay tiempo. ¿Tiempo? Bueno, la obra ya está terminada, pero siempre hay tiempo si hay un poco de buena voluntad.
Claro que a vos te va a salir un poco más caro. El doble. Y los precios suben. Los materiales, la mano de obra, el insulto, el favor. Y la lección. ¿Qué lección? Y sí, hermano, viste, todos somos hijos de puta. Thank you.